haciendo lo que es cuentos tradicionales. Y hemos hecho un libro gigante con algunos de los cuentos tradicionales, como la Caperucita Roja, Pinocho, esos que se ven siempre. Las fábulas de Sopo. Exacto. Y algunos libritos para colorear, que los niños se entretengan. Y bueno, decoramos un poquito más o menos con algunos de los libros que hemos hecho, de Pinocho, y algunos cuentos tradicionales más serios. Escúchame, ustedes, el objetivo de su carrera, ¿cuál sería? Bueno, más que nada implementar lo que es la lectura para los chicos y entretenerlo con los cuentos tradicionales, que es lo más común en lo que es lectura. Para que se animen a interesarse un poco más en la lectura. Que ustedes fueron las iniciadoras de querer venir acá a la plaza a mostrar lo que hacían. Una idea con la profe de literatura, es de mostrar un poco todo lo que hemos hecho en el año y también lo que estamos trabajando es lectura. Entonces, ponen. Contagiaron a todos. Sí, estuvo buena la idea porque todos pusieron un poquito de lo suyo.